Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bolio, si lo que surja. El penúltimo, no, penúltimo. Ha habido rumores. El concepto penúltimo. Es buen chiste, déjame, ha habido rumores. Es que le he dicho a Javier que si podemos ir forzando chistes de aquí a final de año, ¿sabes? Por lo menos. Yo le he dicho que sí, que me parece bien. La verdad, me da igual. Mientras los carle él, o sea, ¿qué es el que se le da bien esto? Bueno, imagínate, si se me da bien a mí poniendo esto, imagínate si se me diera mal, ¿sabes? Ya, ayer pusiste uno de Koundé, que le di me gusta, no pude evitarlo. Oh, o sea, sí, lo sí, siento. Sí. Pusiste... Es que condenado a la... Exacto, condenado a abandonar el partido, es que, tío... No me puede la tontería. Javier, nos puede a nosotros hacer un buen bolido, ¿eh? Que nos gusta a nosotros. Nos puede. Hay que decir que hoy tenemos que pedir disculpas por anticipado. Primero por la hora, porque es por la mañana y es verdad que somos el programa menos consistente a nivel de horario de Europa Occidental, seguramente, Javier, si nos ponemos a mirar. Y de no Europa Occidental, yo no debería decir también, ¿eh? De cualquier sitio. Y aparte, porque no nos ha dado tiempo a hacer guión, porque Javi me ha contestado hace 10 minutos, entonces no... ¿Pero qué guión? Pues el guión que hacemos siempre, Javier. Hacemos un trabajo exhaustivo de guionización. Claro. Para cada programa. Hoy va a parecer esto una feria de chalaos. Que vienen aquí a hablar. No como otro día que parecía exactamente lo mismo. Claro, no como otro día que parecía esto. Claro, cada día parece una. Exacto. Un debate de. 13TV, no sé qué canal decir. A día de hoy, cualquier canal hace debates, tío. Pero nosotros somos superiores. Sí, ¿y ese planito que te estás marcando ahora, amigo? No, es que me le estaba acercando a la cámara, pero me he hecho un lío. Es que hoy estás tú más cerca de la cámara que yo. No, yo la pongo igual desde cerca siempre, ¿eh? Ah, pues seré yo entonces. Lo que pasa es que tengo arriba el giro este de cámara, se gira sola cuando la muevo, tío. ¿Entiendes? Tía, pero tienes la mierda esa que te sigue la mirada, ¿no? No. Eso es una locura, yo eso no lo entiendo. No, o sea, la gente que no lo hace estoy, todavía loca. No estoy borracho. No, pero sí, eso es una. Es una locura eso. Es una locura. Pero yo es que lo veo a veces y digo, pero estate quieto, no entiendo nada. O sea, Dios, qué nervios. Por cierto, también está siendo la lotería de Navidad, ¿vale? O sea, para los que no seáis de España. En Españita, pues, bueno, imagino que el resto de países será algo parecido. Tienes ahí los boletos ahí, ¿preparados? Sí, tengo mis numeritos aquí por sí. O sea que, si de repente veis que se corta el stream. Si tocan directo, ¿qué pasa? Si tocan directo, regalo 50. ¿Me compras la camiseta del Traste Plan? ¿Me la compras? Si me toca el gordo, regalo 50 subs. Ojo, Y si te toca a ti, tienes que regalar 50 subs, claro. No, ya soy. A mí no me puede tocar porque yo ya soy. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes cuál es mi lotería? Estar contigo otro día más en internet, Javier. Eso es mío. Ese es mi auténtico premio, mi auténtica lotería, la auténtica ilusión. Claro, a ver, eso, que es la lotería, ¿vale? Así que nada. Vamos a hablar, bueno, muchos lo han comentado ya por el chat, que estamos aquí, que os hacemos caso, ¿eh? Lo que pasa es que cuando estamos de charleta, ya saben ustedes cómo va. Lo del saludo a su noda, ¿lo has visto? Lo he visto. Sí, pero es que ya cada año se repite, tío. Ya empiezas a como. ¿No te parece a ti un poco repetitivo ya la cosa? A mí me hace gracia porque es una vez al año. Es una cosa que es como una vez al año, es una gracia. Lo que no me gusta, o sea, quiero decir, a tope con la broma, por si alguien no la ha visto, un tío ha dicho que está viendo el sorteo con Yuki Tsunoda, con su compañero de piso japonés, Yuki Tsunoda, y ya está, típica risa, jajaja. Ja, ja. A mí me hace gracia cuando se comprende que es un chiste. Es verdad que me da un poquito de cringe cuando veo a gente decir, ¡ah, cómo la hemos colado! No sé qué, como si fuera la gran obra maligna del año. O sea, esa parte sí que me da un poquito de cringe. Digo, ya está, que hemos hecho un chistecito. Que el realizador no es tonto. Que seguramente sabe que Yuki Tsunoda es piloto de Fórmula 1. A lo mejor no lo sabe, No, que sí, pero que. Qué decir, no son tontos. Seguramente no. No, pero porque supieran... Tsunoda no es precisamente el piloto más conocido, la verdad. Ya, pero. ¿Quién manda saludos a gente con nombre y apellidos? Pero el caso, la cosa es que eso muchas veces, seguramente es una técnica para decir, coño, vamos a hacernos virales en Twitter. Vamos a hacer como que ahí nos la han colado. Y más gente ve el sorteo en la 1. O sea que hay mucho de eso también, ¿vale? Pero que. Sí, en realidad, a tope con el, también. Claro, a tope con el chistecito. O sea, a tope. O sea, de verdad, yo a mí una vez al año esto me hace mucha gracia, esta tontería. Pero que ya está. Claro, pero la cosa es cuando se empieza en el mismo año a hacer como un montón de veces, ¿sabes? En plan. Sí. Un saludo a este. Claro, ya pasa una vez y entonces otro le dice, venga, otro saludo para no sé quién. Es como, hostia, ya está. Lo peor es que ahora, después del chistecito del de Tsunoda. Ha empezado a llegar gente, todo el mundo a hacer su chistecito de Fórmula 1. Entre los que me incluyo. Eso digo. Entre los que me incluyo. Pero tú te habías pedido un saludo para alguien. Sí, un saludo para mis compañeros Toto y Luis que lo están pasando mal. Toto y Luis, claro. Pero claro, pero yo lo he hecho por. Siendo tú muy de Luis. Claro, siendo yo muy de Luis. Pero yo lo he hecho por la tontería de que lo vea la gente en mi Twitter. O sea, yo sé que no lo van a leer, sí. Pero ya, más que porque lo respondan ellos, sí. Pero bueno, que ya digo, que es una vez al año y tal. Si fuera todos los días, diría, hostia, qué turra, ¿no? Pero siendo una vez al año, pues tampoco hace... Nada, claro.
Tampoco es lo peor. Así que nada, haría eso, 50 subs aquí regalo. Si, si, me... si te toca, está dicho en directo, ¿eh? Sí, sí, el gordo, el gordo, el gordo. No, no iban a doler, ¿eh? O sea que no os preocupéis. No iban a doler. ¿Qué tal, amigo? Entonces, ¿bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí, dispuesto a... ¿Cuántos números llevas tú para esto? ¿O no llevas ninguno? Yo soy el que pasa olímpicamente de todo. Yo soy el que dicen, tengo un número, vale. Y lo compras, pero, por si acaso, y ya está, ¿no? Pero te da igual. Claro, o sea, no, pero eso que... No, que yo no soy el que llevo la iniciativa. Alguien dice, no, ah, no, no, por supuesto, yo tampoco. ¿Te parece si compramos? Yo sí, compro. Y ya si tocará, pues alguien me lo dirá. Yo voy pasando de todo, tío. Claro. A ver, lo suyo es que sepas por lo menos el número, por si acaso no te lo dices. No, sí. Que estás jugando, pero... Sí, no, pero yo lo que suelo hacer es, en plan, al día siguiente, revisar los que tengo. Digo, a ver, voy a mirarlo. Este tal. Mm. Pero... A ver, con muy poca fe y muy poca esperanza, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, ¿sabes de qué hay esperanza, Javier? Cuéntemelo. De ver a Mick Schumacher subir en un Ferrari. ¡Hostia! ¿Has visto cómo hilo de repente? Porque la gente se ha olvidado que esto va de Fórmula 1. Que aquí hablamos de Fórmula 1. Esto va de bólidos. De bólidos. ¡Hostia! ¿Cómo la lié, eh? Bueno, a ver. Hay noticias incluso. Hay cositas interesantes para debatir, para hacer el bólidos. Aunque no haya temporada. Una de ellas es la de Mick Schumacher, ¿vale? Ferrari ha confirmado que va a tener a Mick Schumacher de piloto reserva para la temporada. Junto a Giovinazzi, ¿vale? Van a estar los dos. ¿Pero de qué? De reserva. ¿De reserva de quién, perdón? De Ferrari. ¿Pero cuántos pilotos de reserva se pueden tener? ¿57 pilotos de reserva al mismo tiempo? Es que la movida es que hace muchos años que no se sabe que es un piloto de reserva. Quiero decir, ya, creo que ellos van a ser los de verdad. O sea, rollo, si le pasa algo a Sainz y Leclerc... Para unas carreras... Explícame lo de Mick, porque vamos. Claro, lo de Mick, la movida... O sea, Mick ya era. No sé si piloto reserva de Ferrari o solo Junior o tal. Pero el año pasado es verdad que el tercer piloto de Ferrari durante todo el año fue Giovinazzi. Y eso es lo que se va a hacer este año, claro. Yo no tenía ni puta idea, tío. Es que claro. Me pierdo ya con... Claro, pues el caso es que este año van a tener a Giovinazzi para 12 carreras, pero en las carreras que Giovinazzi coincida con la Fórmula E y con sus movidas que va a hacer, va a ser Mick Schumacher. Es decir, Carlos Sainz se pone malo o Leclerc se pone malo en una carrera en la que esté Giovinazzi en la Fórmula E, Mick Schumacher ocuparía el Ferrari. Que eso tiene sentido. O sea, quiero decir, a mí no me parece mal. Lo que no tiene sentido es lo primero que leí, que no tendría, pero ningún puto sentido, que es que hiciera sesiones de libres Mick Schumacher con Ferrari este año. Ya, pero yo eso creo que no lo va a hacer, ¿no? No, no, es que no tiene sentido. O sea, quiero decir, él es piloto titular de Haas. Claro, no, pero aparte es que sería contraproducente. O sea, yo no recuerdo. No ya, recuerdo no, que en un mismo totalmente. Fin de semana haya corrido un piloto con dos coches. Corregime si me equivoco. Pero aparte es que sería ultra muy, muy poco productivo. O sea, que te tienes que adaptar a tu coche a un circuito encima el año que viene, que los coches van a ser un mundo. Hostia, si te pillas un Ferrari el viernes, un Haas el sábado, vas a flipar, ¿sabes? Ya, a ver, digo, tía, qué puta mierda, ¿no? Claro. No, y le estás quitando horas al piloto de Ferrari, que le viene bien pillar entrenamiento también, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Pero no sé qué. O sea, quiero decir, hay mucha gente ya que se está alarmando con tal. Yo lo veo normal. Que Ferrari diga, coño, vamos a tener a Mick de tercero, Javier. No, a mí no me preocupa en exceso. O sea, yo estoy mucho más tranquilo que hace un año con el tema de la renovación. No, totalmente te lo digo, ¿eh? O sea, yo no creo que sean tan... No creo que en Ferrari haya alguien tan tonto de no renovar a día de hoy a los dos pilotos que tienen, vaya. Porque les va muy bien. De hecho, esa es otra de las noticias, lo de Carlos Sainz y Ferrari. Que yo creo que está hechísima la renovación, porque Carlos Sainz acabaría contrato este año, en principio. Leclerc, ¿no? Y Leclerc en el 22, hasta... en el 22, sí. Claro, Leclerc tiene hasta 2024, pero Carlos Sainz acaba en 2022. La movida es que se lleva hablando unos días de que van a renovar a Carlos, que está en negociaciones. Y yo 2024, creo que la... Sí, hasta... Bueno, no sé si está 2023 o 2024 y renovando el 1+1. No sé, yo cómo he ido... Vamos, no sé. Sí, pero yo creo que si Santander ha firmado hasta 2024, el Banco Santander... Eso huele a que eso huele porque mucho, sí. Porque si no recuerdo mal, y esto corregime si me equivoco porque estoy tirando un poco de memoria, creo que Alonso con Ferrari también tenía contrato hasta 2017, lo que pasa es que se piró en 2014 en ya, su no momento me acuerdo. Entonces por eso que... creo que Santander firmó tantos años. Ya, es no, fuera coña, ¿eh? O sea, es verdad, yo nunca había pensado eso, pero es verdad, ¿eh? Claro, yo creo que eso pasó un poco, pero claro, porque pero bueno. Santander se fue. Pero se fue años después, claro, porque Fernando fue el que decidió irse. Yo eso no lo había pensado nunca, es cierto. Así que, bueno, quiero decir, yo creo que el Santander entre a Ferrari claramente es porque saben que Carlos va a seguir. Y de hecho, hay un rumorcito, Javier, y ya incluso lo podemos empalmar con... Ha habido rumores, lo tienes que decir bien, tío. Ha habido rumores.
Bueno, primero, lo de Carlos Sainz, la renovación parece easy, parece que va a pasar. Parece, pero yo creo que está bien, sí. Yo creo que está. Sí. Pero está el tema de Leclerc, y esto anticipo que no lo he leído a fondo, entonces que nos corrija el chat si nos equivocamos, no sé si tú lo has leído a fondo, Javier. Pero algo así como que hay una cláusula en el contrato de Leclerc que lo liberaría a final de 2022. Pero claro, a ver, ¿a dónde se va a ir Leclerc, no? ¿A dónde se iría, digo yo? No sé. Claro. ¿Dónde va a estar mejor? O sea, sí, en Mercedes y en Red Bull, pero es que no... No va a haber un sitio en Mercedes y en Red Bull, salvo que el Luisito diga ¡oh! Que han habido rumores, ¿no? Pero, sí, sí, sí. O sea, que eso no va a pasar, en mi opinión. No sé, yo no veo a Leclerc saliendo de Ferrari. Yo tampoco. A ver, está... Eso es. Eso es lo que he leído, lo que dicen por aquí. Lo de que si Ferrari queda peor que tercero en constructores. Pero aún así, él podrá elegir. Quiero decir, yo creo que si este año, por ejemplo, Ferrari hubiera sido cuarta en constructores, por decir algo, que podría haber sido. Por lo, la buena época que tuvo McLaren. Podría haber sido perfectamente. De hecho, vamos, sin Ricciardo, claro, seguramente. Tampoco creo yo que él fuera a decir, pues me piro, ¿no? Quiero decir, si no hay un asiento mejor. Y ahora mismo no hay un asiento mejor. Yo creo que la dupla Leclerc-Sainz va a durar muchos años. Yo creo que también. Mi duda era Carlos, ¿cómo rendía en Ferrari? Pero es que está al nivel que está rindiendo Ferrari. Claro. No tiene ninguna razón para romper esa... Que tiene además un ambiente de trabajo perfecto, tío. Ya, tío. Leclerc y Carlos ahora mismo. Sí, o sea, yo creo que... A ver si el año que viene realmente Ferrari es un coche competitivo y empiezan los problemas, porque obviamente no lo mismo luchar por el Mundial que por el tercer puesto de constructores. Obviamente. No, no, no. Yo eso lo tengo claro siempre. La gente dice, hostia, yo ojalá se peguen porque tienen un coche buenísimo, ¿sabes? Sí, hay que decir, que el ambiente sea la polla de un equipo es algo que generalmente significa que no estás peleando por la importante. Pero tú para llegar a lo alto necesitas trabajar junto y trabajar bien. Eso es. Entonces, una vez que llegas arriba, hostia, ya has llegado de puta madre. Pero para llegar no puede ser un cafre. Tienes que estar trabajando... Como hacemos nosotros, Javier. Como hacemos nosotros, exacto, que nos llamamos bien cuando, ahora, porque está el podcast creciendo, pero cuando seamos el podcast referente en España, un millón pues de nos llegaremos a hostias. Nos pegaremos puñetazos, claro, aquí, ¿sabes? Y... Haremos el boidos en la misma habitación. Ahí sí que lo haremos en la misma habitación. Ahí sí, a puños, ahí sí. Directamente. A puñetazos. Esa es la clave. Pero en serio, tiene pinta de que va a durar mucho tiempo la Leclerc Sainz. O ahora mismo, que igual Leclerc. Es que no tiene sitio donde ir. Porque... Es que no hay otro sitio. Es que no hay otro sitio. Entonces, sí que creo que... No que le joda, pero creo que Binotto no se esperaba que Sainz lo fuera a hacer también de cierta manera. O sea, quiero decir, yo creo que tiene que estar contento, ¿no? Obviamente tonto no es. Y dirá, coño, tengo dos pilotos de puta madre ahora mismo y tal. Pero sí que yo creo que él contaba mucho con Mick Schumacher poder subirlo. Pero claro... Claro, no... lo contaba, viendo las declaraciones del año pasado. Claro, pero... No vas a descolocar lo que tienes, tío. O sea, claro. No, yo por eso el año pasado decía, depende más de Carlos que de otra cosa, porque si Carlos hace un pedazo de año, sí, por mucho que tú tengas, que quieras subir, que tú tengas en la cabeza algo, es que no puedes romper con argumentos de mierda, porque ¿cuál es el argumento para subir a día de hoy a Schumacher a Ferrari? Coño, el hijo de Michael. Pues ya está. Ese es el único argumento, desde mi punto de vista, de mierda. A nivel deportivo. A nivel deportivo, por supuesto, tú eres marketing, muy bien, pero tú con el marketing no vas a subir ese equipo para arriba. Porque a lo mejor con un segundo piloto no quedas tercera constructores, ¿eh? Te lo digo. No, está claro. Este año, joder, y odio decirlo, y va a sonar un poco tal porque yo a Vettel le admiro muchísimo, pero este año yo creo que con Vettel y Leclerc no quedan terceros. Hombre, es que este Vettel ya no. Con claro, el Vettel 2015 Vettel que, sí. Claro, Vettel 2015 sí, pero este Vettel de 2020... Este Vettel probablemente no. No, seguramente no. Entonces... Y eso que no es ni siquiera un piloto med. Yo estoy hablando un piloto. Sí. Cuidado. Un Bottas. Un Bottas que estuviera en Ferrari. Bueno, cuidado. A ver, Bottas en Alfa Romeo, cuidado. Ese melón lo quiero yo abrir. Que, hostia, por cierto, hablando de Mick Schumacher, ¿has visto lo de su tío Ralf? No, la verdad. Ah, sí, lo de Ralf Schumacher, ¿verdad? Que ha dicho. ¿Qué fue lo que dijo? Lo he visto en Twitter. Que se dedica a otra cosa. Que está estorbando la carrera de Mick Mazepin. Es verdad, Mazepin, exactamente. Pero tío, ¿pero de qué va Ralf Schumacher? Pero te tenemos que recordar porque estabas tú en Fórmula 1, Ralf Schumacher. es que aquí siempre habla un... Madre mía, tío. Es que si me dices, no, es que ha dicho esto Jackie Stewart, digo, ah, coño. No, pero es que lo estás diciendo, ¿sabes? No, lo tengo, exacto, Ralf Schumacher, tío. Pero Ralf Schumacher, cabrón. ¿Qué manda cojones la cosa? Que precisamente, es que tiene cojones, precisamente que Mick Schumacher esté en Fórmula 1 es gracias al padre de Nikita Mazepin.
porque si no, a lo mejor no había ni equipo más en el que subirle. O sea, es que es la polla, tío. O sea, pero es que de verdad. En fin, era Schumacher, ¿no? Siempre se ha caracterizado por... por ser tontísimo. Aquí no nos han dado con tonterías. Por ser tontísimo. Es que siempre ha sido muy tonto. O sea, es que siempre ha sido muy tonto. Y ojo que es la figura más... más cercana ahora mismo a Mick Schumacher, ¿no? De tal, porque el padre ya sabemos todos cómo está el pobre. Pero, tío, de verdad, son declaraciones que no ayudan, macho. O sea, ya, sabiendo que el ambiente laboral en Haas tiene que ser lo más parecido al infierno, soltar estas mierdas, tío, a santo de... Además, es que ganas de calentar al jefe, ¿eh? Porque al final, sí, calientas al hijo, pero calientas al... Claro, yo... o sea, no consigues nada. Y te digo una cosa. Yo, Mazepin, que lo quiero fuera de la Fórmula 1, y tú y yo lo podemos decir porque somos Javier y fuimos de Fórmula 1, tampoco pasa nada. No pasa nada. Claro, no somos el puto tío de Mick Schumacher. Yo que lo quiero fuera. Tampoco creo que el año que haya hecho sea para decir este tío sobra aquí. No, o sea, que, no me gusta. Me parece que hay muchos que lo harían mejor, pero no es decir, oh, está dando el cante. ¿Sabes? Al principio del año un poco, claro. Pero después. Exacto, pero después ha sido un poco mejor. Yo soy Mickey y me cambio el apellido solo para que no me relacionen con Ralph. Hostia, eso lo leí. Leí la historia de que Mick Schumacher, creo que en el documental de Schumacher lo contaban, que de niño en karting competía con el apellido de la madre para que no le dieran por culo. ¿Mick Schumacher? Sí, que de niño en karting competía con el apellido de la madre para que no estuviera todo el mundo diciendo, coño, Schumacher, ¿sabes? Tiene sentido. Pero ahora ya no, ahora ya sí que lo lleva. Ahora ya lleva, Ahora no se lo quita, ¿eh? ¿Te imaginas que Michael Schumacher también corrió con el apellido de su madre porque no quería que... y realmente Schumacher... El apellido de Schumacher es una mierda, ¿no? No significa nada, ¿no? Sí, hasta que se descubre que era así. Ahora no se lo quita, ¿eh? Ahora no se lo quita. Sí. Hasta los fórmulas no solo apellido Schumacher. Sí, algo así leí. Que iba con el apellido de la madre, que no recuerdo cuál era, ¿eh? Tampoco lo sé. Supongo que será... ¿Te imaginas que fuera Villeneuve? Sea, no, me quito Schumacher, pero me pongo Senna, ¿no? me pongo un nombre, pero que no me reconozca nadie. Fernando Alonso. Hostia. Mick Senna. Hostia, lo de Fernando. Joder, es que hay muchas tonterías de las caras. Luego hablamos de Hamilton, ¿eh? Que es como la más tal. Han habido rumores. De los rumores. Pero hay bastantes noticias leves por ahí, que está bastante bien. ¿Cómo la describes? Noticias leves. Me hace gracia. Noticias leves. O sea, que decir, no da para noticia. Acabo la temporada no da y hay que hablar de algo. Claro, o sea, básicamente. Lo de la entrevista de Alonso, esta. Yo no la he visto entera, he visto solo clips. He visto clips. La quiero ver entera, pero me he reído con los clips del plan, la verdad. Con Joaquín y Romay. Es increíble, y desde aquí un aplauso y mi admiración, cómo Fernando Romay, desde que se retiró del baloncesto, lleva viviendo 30 años de ser alto. O sea. Vive de ser alto. Digo una cosa. Es alto. Entonces es como, hola, ¿cuánto mide Fernando Romay? Y así 30 años, ¿sabes? Como, hostia, qué alto eres, Fernando Romay. No sé qué está haciendo ese hombre, ¿eh? Porque lleva 30 años viviendo de ser alto. Que me parece de puta madre. Pero que lleva 30 años. Ya me gustaría a mí vivir de eso, ¿no? Que sí, hombre, que yo, si yo quiero vivir de ser tonto, que no lo critico, ¿sabes? Pero. Hostia, de ser tonto y de tener el mejor podcast del planeta bola. Cuidado. Claro, exacto. Y el mejor colaborador. Pero qué flipante lo de Fernando Romay. O sea, quiero decir que el tío, ojo, que jugaba al baloncesto súper respetado en su momento, tal. Pero que desde que se retiró, cada 6 meses va a algún programa de televisión a decir, pues mido 2 metros y pico. Y es como todo el rato cosas de. El que está hablando con él le pregunta, ¿y para ir al Mercadona eso no te molesta? Coge las cajas de arriba, jajaja. Y son cosas así constantemente. Es espectacular. Pues yo no lo he visto tantas veces en la tele, tío. Cuando lo vi en la entrevista, digo incluso, hostia, este hombre. Claro, o sea, yo creo que. O sea, que no la tele. Y que a tope, con Fernando Romay, que me cae bien, o sea, que no me cae mal. Pero me hace mucha gracia porque siempre que va a la tele es para decir. Le hacen preguntas de estas de, hola, ¿y qué se siente siendo tan alto? Que es un poco lo que le pasa a Pau Gasol, pero como Pau Gasol, no sé si sigue en activo o se acaba de retirar, es distinto, ¿no? A lo mejor Pau Gasol en 30 años es el nuevo Fernando Romay y vive de ser alto, que por mí a tope, pero. Hombre, Pau tiene cositas para vivir, ¿eh? Pues... sí, yo creo que Pau. Hombre, a ver, tengo cero unidades de conocimiento de baloncesto. Fernando Romay sí que ganó una plata, ¿no? Con España en algunos Juegos Olímpicos, seguramente. No lo sé, no me llega, bro, pero yo creo que Pau tiene. Pero ahí... Pau Gasol se ha ganado un millón de pirulas, coño. Tiene varios anillos de la NBA, son anillos. Pensado de son anillos, sí. Como efectivamente. Sí.
Y casi me sonaba el número parecido que me decís por ahí del chat. Por eso mira con ellos. Están poniendo números que están saliendo de la lotería, ¿sabes? Y sí, lo estoy viendo. Pero que eso, que la entrevista era con Joaquín, con Fernando Romay y Alonso tal, y habla de cositas de... A ver, yo he visto los clips de Hamilton que me salieron en TikTok 5 veces seguido el mismo clip. Hablando ya, de Hamilton. 5 veces, te lo juro, sin exagerar. ¿Y alguien lo ha puesto traducción en inglés, tío? ¿El qué? El clip de Hamilton, para provocar, o si no, no lo entiendo. Ah. Una hornada de iris. ¿Y qué opina arroba JohnLiverpool23? ¿Está indigno? Buah, chaval, buah. Joder, qué por culo de guiris, tío. Lo que no sé es para qué lo ponen en inglés, la verdad. Digo, tío, ¿para qué pones esto en inglés? Es que lo único que va a hacer es guerra. Nah, es guerra, al final ha hecho guerra. Tampoco lo dice en un tono de... O sea, quiero decir, no me parece irrespetuoso lo que dice Fernando. Pero que yo no lo digo por Fernando. Digo, el usuario que ha puesto la traducción en inglés... Ah, pues sí, para buscar, para generar incendio forestal. Solo para provocar a los ingleses, supongo, porque... Pero si Javier, no lo entiendo. Que eso nos da minutos para el programa, no te preocupes. Ya, también es verdad. No, ya el clip de por sí en español nos da minutos. ¿Ha picado alguno? ¿Algún Johnny Chelsea fan o...? ¿Algún guiri? No, han picado todos. ¿Han picado todos? O sea, están todos enfadados. ¿Han picado todos? Absolutamente todos. Revisa Twitter F1 guiri. Es que no te falta ni uno. Es que no quiero. Yo ya a la segunda Sofi LH44 con el pelo azul que pone que que pone que Max Verstappen tiene 0 títulos mundiales en Inher Books, yo ya paso. O sea, yo ya llega un momento que books. No. Claro. Y My Books, Max Verstappen 0. Mira, ya está. Suficiente, Sofi. Ya está. 8 veces campeón del mundo, Luis, sí. Sí. Es verdad. Espectacular. No sé, lo de Twitter Inglaterra es una cosa... Yo no sigo, o sea, periodistas británicos, sí sigo algunos. Yo algún periodista británico sigo, sí. Porque a veces tienes alguna información ahí de tal... Andrew Benson, creo... Sí, a ese le sigo, a Will Buxton, porque total, si no le sigo yo, me va a seguir él a mí, porque está en todos lados, así que... Tampoco, o sea, si no le sigo yo a él, sí, me va a aparecer, o sea, yo abro el microondas y me sale Will Buxton, ¿sabes? Entonces digo, ya está ahí... Y... Es como Will Buxton y Matt, los dos. Sí, y Matt, los dos. En la nevera, sí. Y ya está. Y creo que ninguno. Y al de What the Fuck, esto. Al de la cuenta de What the Fuck One, esta. De vez en cuando lo sigo, ya está. ¿Qué tal? Tampoco me meto en sus contenidos, los de What the Fuck One, pero bueno, ahí los sigo. No, sé. No yo de hecho no sé, ya los sigo. No, creo que no, Tampoco te pierdes nada. eso, que está muy. Que está muy enfadoso. Están muy enfadados los ingleses. Y a ver, que lo que dice, si alguien no lo ha visto, lo que dice Fernando. Lo dicen todo de broma, claramente. Claro, bueno. Dice que se ha distanciado mucho del resto de los últimos años, como que va más solitario y tal. Y dice así como de broma al hombre, sin querer. Dice, bueno, y viste así un poco raro. Pero no lo dice ni a malas, tío. No lo dice a malas, tío. Claro, o sea, quiero decir, lo dice con el mejor tono. Joder, anda que es mentira que Hamilton viste raro, no me jodas. O sea, quiero decir, ¿te puede gustar o no? Es que, claro, es que eso no es debatible, amigo claro. Guiri, eso no es debatible. Claro, ¿te puede gustar o no? Si tienes criterio, no. Pero. O sea, si tienes un mínimo de. Claro. Si no, tienes un mínimo de educación y gusto por la estética, no. No está diciendo ni que esté mal ni que tal. Claro. Diciendo que, coño, que es verdad que tiene unas ropas un tanto exóticas, ¿no? Y ya está. Muchas gracias, Marco, por los 11 mesazos de suscripción. Pero es que es eso, o sea, quiero decir. Le no pasa dicho nada. De otra manera. Y luego habla de. De bueno, de eso, de que se llevaba bien, de que el tío con el que mejor se llevaba era Fisichella y esas cositas. Como mucho de menos a Fisichella, Era carismático, tenía sus cosas. Giancarlo, macho. Qué tiempos. Giancarlo Fisichella. Qué tío. Y ahora estamos. ¿Qué estará haciendo ahora Giancarlo Fisichella? Yo qué sé, de vez en cuando aparece con Alonso, ¿no? Haciendo cositas. Sí, hace que no sé nada de Fisichella. No, en realidad no sé. A ver, yo creo que recordar haber visto un tuit o un post de Instagram, en plan. Pero hace tiempo ya, en realidad, no hace poco. No sé. Correr en resistencia, no, hombre, no. Fisichella tiene que estar ya en su casa. Fisichella en el WEC. Y ahora dice otro que es DJ. A tomar por culo. En GT3 en Le Mans, ¿sí? Ah, vale. Aparece Fisichella tocando el nano. ¿Te imaginas? No, está Fisichella en Le Mans tocando dentro del coche. Haciendo dentro del coche. Tiene una mesa de mezclas. Va subiendo y bajando la rueda del volumen del coche. Que eso lo hago yo mucho, ¿no? Yo muchas veces con mis amigos cuando subo al coche digo, empieza DJ Juan Alfonso. Y empiezo a subir y bajar la música del coche y ya está. Con la rueda y pero sin conducir tú, ¿no? Espero. ¿O conduciendo tú? Sí, claro, sin conducir yo. Coño, Javier, pues no, mira la carretera mientras haces así con la rueda. Hombre, en ese contexto entiendo que no, pero bueno.
Bueno, un saludo de aquí a la DGT. No hacemos nada malo por la carretera. Hostia, el otro día. Mira, vamos a hacer un poquito de lo que surja. No sé si te pasa a ti, hija. Bueno, tú no tenías carne. Un poquito lo que surja, dice. Literalmente llevamos 20 minutos de molida. No, hemos hablado de cositas. Tú. Bueno, sí, falta Ham. Falta todavía a Ham Rumores. Sí, sí, sí. No, perdón, han habido. Eso viene ahora. Tú tenías carne, ¿no? Eso viene. O no tenías todavía. Tienes carne, vale. Porque te empeñas en. Es que no sé, que no sé con quién. Es que hay una persona con la que hablo también mucho, que no eres tú, que no tiene carne y siempre me confundo. Te hace 5 años, creo. Vale, lo hice en enero del 18. El otro día venía del trabajo y no sé si te ha pasado a ti esta situación, es muy cómoda. O sea, iba por la. Venía por la carretera hacia mi casa. Le pregunto siempre en los bólidos que si Javi tiene carne. Es Víctor. Sí, siempre. Siempre lo pregunta, tío. Siempre lo pregunta. Y digo, ¿pero qué le pasa, tío? ¿Qué coño le pasa? Si quieres, saco la cartera y te lo enseño, ¿sabes? Es como lo de. Es la pregunta del carnet, la pregunta. La indie, el chiste de la indie, el chiste de MotoGP. Bueno. O sea, empieza a ser repetitivo el puto bólido. Perdona. Pues bien, otra cosa no queremos, ¿eh? Que sea esto repetitivo. No, otra cosa. Eso no. Faltaría más. A ver, ¿qué pasa? Cuéntame. Que el caso, que volvía de la carretera, no sé si te ha pasado a ti esta situación. Había un accidente, parecía gordito. O sea, para un coche al revés y todo. O sea, no había mucha ambulancia, mucha actividad de ambulancia. No sé hasta qué punto sería grave, pero había un coche al revés. Que eso, que es que no, buena señal no es. Y no sé si te pasa a ti, o sea, no había atasco, ¿vale? No se había formado porque tenía que haber sido reciente. Y dejaron en la carretera, o sea, en la autovía, un hueco súper chiquitito para que pasáramos los coches que no íbamos. Entiendo, habían puesto que reducirse la velocidad antes de llegar, ¿no? Claro. Y un carlito súper chico entre conitos y justo el guardarrail. Claro, el guardarrail y tal. Y era un espacio justo para un coche. O sea, no había más espacio. Entonces, te metió uno en paralelo, ¿no? No, por cojones tienes que ir despacio. No, a lo que voy es el policía o el que estaba del tal girándola esta. Estaba súper nervioso haciéndome así todo el rato para que pasara rápido. Y yo iba despacio no porque tuviera interés en ver el puto accidente. Que me da igual, que espero que la persona se recupere. Es que el espacio era así. Entraba justo el coche y había cristales del coche en el suelo. No quería pinchar las ruedas. Y me sentó como el culo, tío. ¿A ti no te pasa eso a veces? Que dices que no es curiosidad por el accidente. Que el carril es así. A mí nunca. Gilipolle. A ver, yo es que. Nunca. No puedo, al pasar. Las pocas veces que me he encontrado con un. Lo mítico de baja velocidad, que ya pasó un carril. Nunca me ha pasado que. Va bajando velocidad, un tipo te diga, corre, ¿sabes? Ya. No sé. No, pues tío, pasamos ahí. El tío súper enfadado. No, sí, todo. Yo, pero cálmate, macho, que quiero no pisar los cristales del suelo. Tío. Y es que, claro. Y el espacio era súper chiquito y me pone muy. O sea, de verdad me siento. Es que me dieron ganas de parar y ponerme a hacer fotos al accidente. Pues ahora voy a ver el accidente y lo voy a recrear, hombre. Es que no me jodas, macho. Qué mal, ¿eh? O sea, qué mal. Y acaba el siguiente bolido a ese lo hacemos en la cárcel, tú. En la cárcel. Y ya está. Yo aquí. Que sí, sé que mucha gente se para a mirar, coño, pero hostia, es que. Iba a un ritmo normal, o sea, no bajé de golpe. Era un carril súper estrecho. Y me enfadé, no sé, me creía. ¿A cuánto te pusiste? Pues, Javier, yo no sé, recuerdo, ¿no? A 40, 30. Yo qué sé, es que el carril era muy chico, coño. Es que no me hago. Era el margen de la carretera, o sea, no era ni autovía ya. Era el margencito este de tal. El arcén y la guardarrail. Es que no había espacio. Coño, pero que estaba la vía entera ocupada. Claro, por el... prácticamente. Joder. Es que no era un carril. Si fuera un carril entero de autovía, tiro, ¿sabes? De puta madre. Claro. Pero no. Un camión yo creo que no hubiera pasado. Yo creo que un camión no hubiera pasado. Habría tenido como los conos, sí. Yo creo que un camión no hubiera pasado. Pero bueno, eso es... no sé, me cabré un poco, dije. Me fui cabreado y dije, joder, macho, este señor se piensa yo que soy un cotilla y solamente soy una persona que no quiere pinchar sus ruedas. Ya está. Claro, que encima si hay cristales también va a coger. Claro, es que había cristales del accidente, estaban por ahí recogidos. En fin. 30 kilómetros por hora es la velocidad máxima en vías de doble sentido de un carril por ciudad. No me acuerdo, no sé, que iba a la velocidad de no pinchar, coño, ya está. Sí, no, esa es la nueva. Que nadie cumple, por cierto. ¿Esa es nueva? La de ciudad, esa la, hace poco la metieron. En ciudad ahora, ¿sí? En los carriles de doble, que es uno y uno, ahí es 30. Antes era 50, ahora es 30. Que nadie la cumple, como diente de cuento. Ah, ya no se podía ir 120 como antes. Nadie la cumple, nadie se podía ir 120 por la... ¡Oh, chavo! Yo cuando ponía 100 por la avenida, madre mía. Creo que iba al Mercadona y me hacía el récord en 22-7 me hacía yo el camino al Mercadona. Tiene ahí un esto de vuelta rápida personal, ¿no? Entra en el parking y cago en la... 21-8, tío, me he quedado dos décimas. Hostia. Nah, 30 no lo cumple nadie. Al principio había algún intento de alguien que lo intentaba, pero yo creo que a día de hoy yo no veo a nadie a 30. Nadie. No sé. Bueno, el caso, que estaba enfadado con eso. Te mosqueas, amigo. Te mosqueas. Es que me mosqueé, tío. Me mosqueé porque vienes de trabajar.
cansado y que encima te toquen los cojones de esa manera. Pero bueno. Eso de coches de calle. Nunca hablamos de coches de calle. Mira, metemos una mini sección de... Nunca hablamos de coches de calle. De conducción, de auto, de automovilismo, ¿no? De coches. Literalmente eso sería coches, ¿no? O sea, eso ya, exacto. Bueno, bólido también, ¿eh? Sí, bólido también. Bólido también. Bólidos y bólidos. No, bólidos, del gusta, no. Bólidos del pavimento, me gusta, mentiroso. Bólidos del pavimento. Bólidos del pavimento. En fin. Que eso, que si hay un accidente por la carretera no os paréis a mirar, si eso estoy a tope, pero que coño, intentad ir normal y ya está. No tengáis accidentes a la carretera, mi mayor recomendación, la verdad. Si, hombre, os puedo, claro, si os puedo recomendar algo, está no, feo. No, bueno, la carretera ni en ningún sitio, ¿para qué no vamos a...? Bueno, claro. Pero claro, la carretera especialmente, sí. Claro, especialmente. Yo que siempre, la carretera siempre voy con una teoría en la cabeza, que es, siempre pienso que el otro va a hacer una gilipollez. Entonces, así... Te previenes, siempre que... sí. Exacto. Yo dejo lo... Si dices, no, hay que dejar como 10 coches de distancia con adelante, o metro y medio, tal, yo dejo 12. Exacto, ¿no? Siempre tienes que besar el mítico, ponle intermitente y no se mueve. Sí. Y es como, este va a hacer una gilipollez, me quedo aquí. Sí. Y efectivamente, o la hace o no, pero bueno, así va sobre seguro. Sí, o el típico que empieza a adelantar haciendo S sin intermitente, rollo por la derecha, por la izquierda, que le chupa tres picos. Sí, como, exacto, no te le da la gana. Una maravilla. En fin. ¿Sabes quién hace también la estrategia de cambiar de opinión así sin intermitente de un lado para otro y no sabes lo que va a hacer nunca? Venga, cuéntame. Lewis Hamilton. ¡Oh! Entramos ya en el grueso, ¿eh? Lewis Hamilton, cuidado. El hombre coge y dice: pues igual me quedo, igual no me quedo. A ver, siendo justo. No ha dicho nada realmente, él no, claro, ha dicho nada. Siendo justo, es lo gracioso. Hamilton no ha dicho nada. O sea, no, al que hay que culpabilizar aquí es a Toto Wolff, que es el que... A Toto Wolff. Es el que... Y a lo mejor, ahora se va, Hamilton. Es que después de lo vivido en Abu Dhabi, pues estamos afectados. Y yo no sé si habrá perdido el amor por la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Se siente engañado, se siente traicionado por el deporte. Se siente traicionado. No lo ha hecho así, pero hombre, es un poquito lo que... Lo ha hecho así. O sea, yo lo escucho. Ha hecho... Con esas palabras, literal, además. Y con ese tono. Me lo comentó por teléfono. Sí, me llamó por teléfono y me dijo: Alfonso, que le ha perdido la ilusión, que ya no sé qué. Ya no le gusta. Díselo a la gente del bolido, porque esto. Díselo ahí al Javi y al otro. Somos tantísimos, tío. Madre mía. Sí, pero a ver, se entiende el point, se entiende, sí. Nah, en serio, o sea, es Toto Wolff el que le ha liado muchísimo. Diciendo, la lía un poco. Diciendo, en serio, o sea, ha dicho básicamente que no sabe si Luis habrá perdido la ilusión por competir o no, por la Fórmula 1, que claro, que habrá que ver, que tendrá que pensarlo, que no sé qué tal. Yo, si quieres, empezamos por lo de la gala y luego hablamos del rumor como tal. A mí, lo de la gala, y esto sí me puso un poco serio el otro día, después de que acabáramos de verla y tal en directo, a mí me parece una falta de respeto gigante a la Fórmula 1. Ya no a la FIA, yo entiendo que tú estás enfadado con la FIA, pero me parece una falta de respeto gigante a tus compañeros, a los que han ganado el Mundial. Una falta de respeto a Red Bull y Verstappen, que por mucho que estés enfadado con la FIA, ellos no tienen la culpa. Y una falta de respeto a la competición, ¿no? Y además siento un precedente muy, muy feo, ¿no? El de no aceptar que no has ganado. Es un precedente horrible que nunca había pasado en la Fórmula 1. O sea, desconozco si alguien había faltado alguna gala, pero imagino que sería por motivos, joder, de salud o de lo que sea. No por rabieta de no tal. Es que esto es como un precedente ahora, tío. Es un precedente muy feo. Si no vas a la gala, bueno, no pasa. Ya lo hizo Hamilton, que es como, bueno... Claro, recordemos que es obligatorio para los tres primeros a asistir a la gala. Para el resto no. O sea, para los... Vale, entonces, si es obligatorio, ¿cómo es posible? Tendrá que tener un castigo, ¿no? Es que eso es lo que va a pasar ahora. O sea, de hecho, el nuevo presidente de la FIA, el Ben Sulayem, este hombre, ya ha dicho que, bueno, que tendrá que mirar el reglamento y a ver cómo se sanciona. No va a pasar de una sanción económica, porque obviamente no le va a pasar. Claro, es más feo el... o sea, es que no debería ni estar escrito en la esta que es obligatorio asistir. Claro, es que debería ser casi... Claro. Obvio, ¿no? Oye, tienes que ir, tío. Claro. Es que la cosa aquí... Porque yo creo que mucha gente está confundida y lo entiendo, ¿vale? Porque el ejemplo del Balón de Oro, pareciéndose mucho a la gala del Balón de Oro, no tiene nada que ver. O sea, esto no es como si... Lewis Hamilton no fuera a recoger el Balón de Plata, por decir algo, a quedar segundo, no. Esto es como si en la final del Mundial de Fútbol... No coge la medalla, se va al túnel. El que queda segundo no coge la medalla, se pira. Sí. O sea, porque realmente la gala de la FIA es el premio a tus aptitudes, o sea, a tus resultados del año. No es un grupo de jueces de, este ha sido el mejor, este ha sido el segundo mejor, en nuestra opinión, no. Es el premio a la temporada, Javier. Sí. No, yo lo veo. Yo no puedo entender
que no haya ido. Y espero, a ver, el castigo es lo que pasa, que va a ser económico. Entonces al final, a esta gente un castigo económico ya es tú lo que le importa. Pero que yo pensaba, cuando decían que no va a ir, yo decía, tío, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que hasta la fecha de hoy siempre ha asistido todo el mundo. Al menos de los tres primeros de... Yo no recuerdo ningún precedente así, desde luego, y menos por decisión propia. O sea, no recuerdo. Claro, es que es como... Porque, joder, si tienes cualquier cosa de... Coño, tienes una cosa súper importante, tienes que atenderla por cojones... Claro. Ok, pero es que no... Está en su casa el tío ahí rascándose el ombligo, supongo, ¿no? Y es que al final la cosa es mantener las formas, que yo, joder, siempre me ha gustado la Fórmula 1 porque siempre lo considero un sitio donde... No es que yo sea muy fan de los protocolos, ¿vale? A mí los protocolos me chupan tres pingos. No, pero siempre, a mí también me chupan los protocolos. Pero siempre me ha gustado que la Fórmula 1 parecía como algo sobrio, con caballero... El gentleman, era como un ambiente siempre muy gentleman, ¿no? De estos son señores... Sí. No sé cómo decirlo sin sonar súper rancio y súper boomer, pero era como... Siempre me da la sensación de que es una competición que, joder, ha respetado mucho... Ha sido muy respetada, tiene mucho prestigio, ¿no? Prestigio sería la palabra. Sí, bueno, prestigio esto, tiene para tirar un camión, sí. Esto le baja el prestigio. Y yo entiendo que Mercedes esté enfadada con la FIA, y puedo entender que proteste contra la FIA, pero no asistiendo a la gala de premios de la FIA, que recordemos que es la que da los premios de la Fórmula 1, porque es la que regula la Fórmula 1, o sea, no son independientes por mucho que quieran tal... no ir es una falta de respeto a la Fórmula 1 y a tus compañeros y a Verstappen y a Red Bull, que no se lo merecen. Porque si tú estás enfadado con la FIA, perfecto. Incluso puedes coger el premio y cuando te den el micrófono decir, no estamos contentos con el resultado, y a lo mejor haces más más activismo, entre comillas, no sé cómo decirlo, más lucha haciendo eso que tal. Que luego a todo esto retiraron las demandas ya y ya está, ya han aceptado. Y que, ya las han retirado. Pero no me gusta. No, desde luego yo creo que tenía que haber estado y ya está. Tío, cojo el trofeo y ya está, a otra cosa, joder. Es que a mí, efectivamente, es una falta de respeto a Verstappen, no, incluso a puedes, Red Bull, puedes coger a todo el mundo, trofeo, puedes coger el trofeo y seguir con las demandas, O sea, me hubiera parecido bien, pero bueno, coño, cumple... Vale, sí, pero vamos, que igualmente, que tú mismo has dicho, ya han parado, las han quitado ya, ¿no? Las demandas. Claro, sí, las quitaron por la mañana y no fueron por la noche, tío. O sea, me parece una falta... Es como... ¿Sabes a qué me recuerda, tío? Es una mierda que se ha puesto muy de moda ahora y que me da muchísimo asco en el mundo en general, Que es la mierda esta de, no, pues yo eso no lo acepto. O sea, como los resultados electorales. ¿Te acuerdas de lo de Trump cuando perdió las elecciones? Sí. Norteamericanos estaban diciendo, esto no son resultados de verdad, esto no es legítimo. Pero tú eres tonto. O sea, de verdad, no. Se ha puesto de moda él. Pues no lo legítimo, ya está, como si... O sea, no puedo. Claro, en plan, para mí no, así que... Claro. Es como si no existiese para él ese resultado, Como la técnica del avestruz, ¿no? De, pues me escondo debajo de la tierra y ya está, y no ha pasado. Pero, tío, es que no es así no funciona, ¿sabes? No sé. Yo, me da mucha pena, que se siente este precedente en la Fórmula 1. Y me gustaría que... Es que no sé cómo lo pueden sancionar. Es que económicamente lo que tú dices, le va a chupar. No, ¿qué sanción le van a poner si no es económica? Es que no. ¿Qué va a decir? No, el primer gran premio de temporada. Sí. Ni de coña. No. Yo creo que... A ver, ¿qué preferís? ¿Que fueran a la gala y dejaran la demanda o que falten a la gala y la retiren? Yo creo que lo segundo, pero no lo tengo claro. Pero que no es cuestión... Es que mira, esto ya también lo hablaba con Machaca aquí, porque era de los que más estaba distendiendo de mi opinión. Que no es cuestión de que sigan las demandas. Si yo entiendo que Mercedes esté indignada por lo que pasó, si yo lo entiendo. Sí, que yo solo puedo entender. Es que son dos cosas distintas. Pero lo que estás haciendo, no yendo a la gala de premios, a los premios que te has ganado en la pista, es faltar el respeto a la competición y a tus compañeros. O sea, puedes protestar y a la vez no faltar el respeto a tus compañeros de profesión y a la competición, que es la Fórmula 1, porque le estás quitando prestigio a la Fórmula 1. La estás bajando al barro. Estás intentando crear un discurso de victimismo alrededor de tal que, y no es la protesta adecuada. Protesta contra la FIA. Protesta, perfecto. Lanza la demanda. Tira hasta el final con ella. Llévalo al tribunal de arbitraje deportivo a ver si se cargan a la mitad que hay allí, que seguramente sean unos incompetentes. Pero no faltes el respeto a la competición. No la dejes por los suelos. Porque al final estás tirándote piedras contra tu propio tejado. O sea, no. Sí, no, yo... Creo que son dos cosas distintas. Creo que una cosa es saber guardar, coño, la compostura. Quiero decir, yo qué sé. Yo me puedo cruzar con una persona que me cae mal por la calle, pero... Pero si me saluda, pues a lo mejor devuelvo el saludo por protocolo. No sé cómo decirlo, ¿sabes? O sea, es educación. Y es, sobre todo en el caso de Hamilton, que para mí es el que queda su imagen más dañada de todos. Porque Toto Wolff
es muy importante en la Fórmula 1, por supuesto. Es el jefe de uno de los tres jefes del equipo Mercedes, tal. Perfecto, ¿vale? Es súper top. Pero Lewis Hamilton queda como muy mal perdedor no asistiendo a la gala. Lewis Hamilton, que lleva ganando mundiales casi todos desde los últimos 8 años, queda muy mal. Queda muy mal su imagen de deportista. O sea, de esos valores deportivos de los que tanto presume la Fórmula 1 y cualquier deporte grande, no yendo a recoger tu premio de segundo clasificado y a felicitar a Max Verstappen y tal, queda muy mal. Quedas, o sea, como sus valores como deportista, para mí, quedan un poco en duda, Javier. Sí, no, y es que es lo que decía uno en el chat. Alberto dice, creo que has incitado por todo. Yo también lo creo, pero es que es una excusa, tío. Yo creo que, como dijiste tú en el último bolido, creo que fue, no. O en un directo. No, fue en el de la gala. Si alguien puede decirle a Toto Wolff, hago lo que me sale de los cojones, ese es Hamilton, en Mercedes. Entonces... Sí, porque yo puedo entender que Toto y Mercedes hayan dicho, no vamos, como señal de protesta. Pero que claro, pero Hamilton diga pues yo sí, yo pues sí. Yo sí voy. O sea, yo sí voy, porque cuando le gana el Mundial a Fernando Alonso el vino, porque cuando le he ganado el... O cuando le gana el Mundial a Massa. A Massa, por ejemplo, Massa vino, cuando me lo ha ganado... O sea, quiero decir... Porque sí, porque hay que ir, macho. Porque eres de los tres primeros clasificados y tienes que ir, punto. Es que no hay ni que justificarlo, ya está. Es lo que hay. Pero bueno, a mí yo lo siento mucho. Sí que me parece, puede ser que el mayor responsable de todo esto sea Toto Wolff, me parece perfecto. Pero Lewis Hamilton tiene el poder suficiente dentro de Mercedes, claro, y la personalidad como para tomar sus propias decisiones. O sea, sí, lo tiene creo. De eso. Yo creo que si él hubiese querido, yo creo que hubiese estado. Exacto. O sea, que el día anterior y estuvo... Que me da pena porque el día del Gran Premio sí que me pareció que él lo encajó muy bien. Sí, el día del Gran Premio bien. Y yo ya, insisto, quiero separar las reacciones deportivas y las protestas, que no me parecen mal. Y de hecho, me gustaría hasta que Mercedes hubiera seguido con ellas, porque creo que hubiera generado cambios en la FIA y espero en que la FIA, lo genere. Sí. O sea, de verdad que estoy a favor de ello, porque saben que no le van a quitar el Mundial a Verstappen, pero igual pueden conseguir armar revuelo en la FIA, que igual hace falta, ¿no? Cambiar allí un poquito el ambiente. Sí. Pero no asistir a la gala de la FIA es una rabieta de niño pequeño, de la que yo creo que Hamilton se arrepentirá. Yo también lo creo. Pero no a nivel de que le puedan meter 50.000 euros, 100.000, no. No, hombre, eso le da igual. A nivel de que, joder, es que yo si fuera el organizador de la gala, el presentador de la gala del año que viene, en cuanto Hamilton fuera, seguramente como campeón, porque es una posibilidad muy seria, o como segundo esta vez o tal, sin polémica, como tercero, como lo que sea, lo primero que le preguntaría a Hamilton es, ¿qué te pasó el año pasado? ¿Estabas mal o qué? Ahí, el tasca bueno, sí. No, no, directamente, ¿qué te pasó el año pasado, Lewis Hamilton? Y que diga, a ver qué pasó. Que nos cuente. Y a ver qué tal. Pero bueno, el caso, aparte de lo de la gala, sí, ni se molestó en hacer un vídeo como Alonso, sí. Bueno, a ver, que Alonso no fuera, quiero decir, que había gente diciendo, Alonso no ha ido tampoco y no le criticáis. Que Alonso no tenía por qué ir, que es un premio por una maniobra, claro, y ya está. O sea, no tiene nada que ver, no es obligatorio ir. Es obligatorio él para no los es, tres primeros y para el campeonato. No tiene ningún trofeo de acreditado primero, segundo, tercero, claro, de un campeonato. Exacto. Pero bueno, en fin. Aparte de todo esto, o sea, de Hamilton, más que lo de la gala de la FIA y el detalle feo y tal, la noticia es lo que decíamos antes. Bueno, noticia no es, pero el rumorcito de que pueda abandonar la Fórmula 1. Yo, Javier, quiero preguntarte primero qué crees de todo esto. Yo creo que es absurdo de todo punto. que no se va a ir. Que lo podía incluso entender más si gana. Porque ya supera a su Schumacher y dice, no sé qué me queda por hacer aquí. Aunque en ese caso también puedes pensar, bueno, seguir ganando. Vale, pero habiendo perdido, como el gran campeón que es... O sea, quedaría como el peor perdedor de la historia si no siguiera el año que viene. O sea, sería como... si ya mi... Esto de no asistir a la gala de la FIA me parece que pierde un poco... Claro, es como... ¡Hostia, me han ganado! Y hasta luego. Claro. Sería... Si te piras ahora, es como... Tío, de verdad. O sea, te ganan un año igualadísimo. Porque recordemos que fue cuestión de una vuelta. Joder, que no te han arrasado a nivel deportivo. No te han humillado en la pista del palo. Han hecho 5 dobletes Red Bull, ¿sabes? Claro, claro. O sea, que estar al nivel del campeón del mundo. Vaya, si no por encima. O sea, para mucha gente. Y tío, de repente vas a decir que no. O sea, yo creo que es un poco la de llamar la atención, evidentemente. La orugrita. Pero no de Hamilton, en este caso. Hamilton aquí no ha hecho nada. Es Toto Wolff el que ha vendido la moto. Es Toto Wolff, es Toto Wolff, a tope. Pero, Javier, no somos tontos. Un poquito como lo de la gala de la FIA. Que Sí, Lewis Hamilton, O sea, yo ojo, estoy a favor de que los pilotos no tienen por qué salir a desmentir tonterías, ¿vale? De cualquiera que diga algo por internet. Pero es que en este caso es su jefe.
Y si tu jefe está diciendo ya, bueno, que no sabe si vas a ir a la competición, tampoco te cuesta nada, si realmente no quieres ese poco de atención extra, salir y decir, no, no, que sí sigo. O sea, quiero decir, no culpa a Hamilton, insisto, puede, el responsable hacer, pero a mí no me gusta, a mí, y no solo hablo ya de Fórmula 1, sino lo he visto en fútbol, lo he visto mil veces, que alguien dice una gilipollez y digo, tío, pues el personaje es del cual ha hablado y ha dicho una gilipollez, no tiene por qué salir a desmentir la gilipollez, la verdad, porque si no tendría que estar todos los días saliendo a decir, no sé, que podría haberlo hecho, sí, pero tampoco, ¿sabes? Yo, es que claro, la cosa es que no es cualquiera, que lo he dicho. Es que es el puto Toto Wolff. Toto Wolff. Es que sí, es una gilipollez. Me da igual quien sea, es una puta gilipollez. Bueno, jefe, Javier, coño. Es que es. Quiero decir. Sí, es jefe. O sea, claro, quiero decir. O sea, imagínate, por bajarlo a un ejemplo absurdo. Si yo hablo de ti mal, Javier, y te dicen. O yo digo, pues Javier no ha querido hacer el bolido hoy por la tarde porque se va a ir de putas, ¿vale? Entonces, imagínate que. ¿Qué dice? Te dicen, coño, Javier, tal. Te lo estoy diciendo tu compañero de podcast. O sea, no es lo mismo que si te lo hizo un random por internet. Entonces, para mí el caso de. La verdad que el ejemplo es malísimo. Nada, olvidadlo. El ejemplo es malísimo. Pero, lo de Toto Wolff y esto, yo sí creo que Hamilton, insisto, sin ser el que tendría que hacer nada porque no es su culpa, si realmente no le interesara un poquito generar este revuelo de atención mediática y salir en dos semanas y decir, nada, por mis fans me voy a quedar otro año más a pesar de la injusticia para competir y tal. Ya lo habría desmentido, ¿sabes? Puede o sea, ser, creo que puede ser, pues. Creo que va a hacer un poquito la de voy a hacer un poquito más la víctima y de repente diré que bueno, que me he repuesto moralmente, que sí, no, no, puede ser totalmente. Mal. Aprovecho este comentario de mierda de Toto Wolff. Exacto. Para dejar ahí la duda, ¿no? Sí, podría ser perfectamente. Exacto, exacto. Y veremos qué pasa. Yo creo igual que no va a seguir y es más, que va a seguir, quieres decir, ¿no? Sí, sí, que va a seguir. Y además es que necesitamos que siga. Claro, yo creo que es bueno que siga. Joder, al final es uno de los grandes de la parrilla, ¿no? Y es que necesitamos que siga. Y además lo más importante es que yo creo que si Hamilton se retirara de la competición, se nos quedaría un mundial muy aburrido, ¿eh? O sea, es que decir, claro, viendo el nivel de Verstappen este año. Y necesitas un. Sí, claro, sí. Necesito que Hamilton siga. O sea, no. Y es que esto lo comentaba yo justamente ayer en un directo. O sea, si Hamilton decidiera irse, Mercedes necesita a un piloto, pero grande, capaz de liderar. Porque Russell al final todavía es un melón por abrir. Necesitas una garantía de un pilotazo, de un puto superestrella que te lidere. Porque para ganarle a Red Bull y Verstappen, necesitas la creme de la creme, ¿sabes? Y Hamilton lo es, pero sí se va. Que si quieres jugamos a quién crees que lo sustituiría en el hipotético, no, es que caso que, de que tal. ¿Sabes qué pasa? Que creo que no existe sustituto para Hamilton. O sea, sustituto ya, bueno, al nivel. Ya, porque ya. El único piloto que está al nivel puede ser Verstappen y Fernando Alonso. Y a Fernando Alonso no lo va a fichar Mercedes. Y Verstappen, ni te digo. Entonces, no creo que exista el sustituto. Pero no habiendo, o sea, evidentemente no habiendo un tío que te vaya a rendir como Hamilton, que eso es lo que tú dices, está claro. Tendrían que ficharlo, ¿no? En el caso de que Hamilton no, se fuera. No, hombre, pero yo creo que entonces, ficharlo no, es fácil, ¿no? Mercedes a día de hoy, ay, para cualquiera. Mercedes puede fichar a quien quiera, eso está claro. Claro, claro. Pero claro, yo creo que le interesa a Mercedes fichar, conociendo un poco la filosofía de mercado. Yo tengo un nombre, y luego es verdad que me dijeron otro en comentarios del vídeo que hice ayer, que no había caído, ver, y es otra posibilidad. Cuéntamelo. Raúl Schumacher. Nikita Mazepin, ¿no? Que le molesta a Mick Schumacher Nikita porque se lleve la Mazepin a Mercedes y ya está. No. Bueno. Fuera bromas. Fuera bromas. Hay tres nombres. Venga, uno por uno. Cuéntame. O sea, yo creo que dentro de la locura que sería que Hamilton no sea el año que viene, pero creo que por claro, orden claro. De que más me creo, el uno sería Esteban Ocon, porque hasta esta renovación de Alpine creo que tenía era, sí, era estaba tenía como piloto todavía medio cedido de Mercedes y creo que es una opción que ya conociendo la casa y sabiendo que tiene una buena relación con Toto Wolff y tal. Conociendo un poco como lo que pasó con Rosberg y Bottas en 2016, me lo creería que Esteban Ocon pudiera ser piloto de Mercedes. Y estoy seguro que Ocon rápido rompía el contrato, por mucho que lo hayan renovado con Alpine. Incluso Alpine no se lo rompía con gusto, entre comillas, porque tienen detrás a Piastri, que es buenísimo. Ojito con Piastri. O sea que no descolocaría mucho quizá Alpine. La segunda opción sería... Bueno, Tú ahora dices las que crees tú que sería, Javier, y vamos así por... No, bueno, yo no tengo casi nada, pero bueno, cuéntame. Yo quizá, Lando Norris.
Que se rumorea mucho, motor Mercedes, tal, podría ser, nuevo piloto británico, tal, y piloto rápido, sería bueno. Lo que pasa es que ahí sí que creo que ya descolocaría más a McLaren y a ver qué pasaría. Y la tercera opción, y puede sonar a coña, pero no tanto, Mick Schumacher. No nos olvidemos de la relación de los Schumacher con Mercedes y tal. Esta me parecería complicada, ¿eh? Y, pero que a Ferrari se lo puede levantar perfectamente. Pero hombre, si va a Mercedes, Mercedes levanta a cualquiera ahora mismo. A cualquiera. O sea, Mercedes va a cualquier piloto y dice, vale, me voy. Yo creo que, pudiendo ser esos tres, yo creo que ninguno de los tres cumple con lo que necesita si se va Hamilton. O sea, es que sería que Russell abandonara Pero es que es lo que yo te digo. O sea, a Mercedes le viene muy bien este año de Russell y Hamilton porque abren el melón de Russell. Porque ese melón está por abrir. Russell todavía no es una garantía. Porque tú tienes que ver cómo rinde un piloto joven en un equipo grande con al lado un bicharraco como Hamilton. Entonces, les viene muy bien tener al melón de Russell abriéndolo ahora con el escudo de Hamilton. Oye, si Russell por cualquier cosa no funciona, tenemos a Hamilton. O sea, que nos gana este campeonato o nos lo pelea, ¿no? Mínimo. Sí. Pero claro, si tú pierdes a Hamilton antes de haber experimentado a Russell, se convierte Russell en el líder, pero sin saber realmente si tiene... Ya, pero Javier, por ejemplo, en 2016, cuando se te retira Rosberg por sorpresa para 2017, tampoco es que Bottas estuviera a la altura de Rosberg, pero lo que había... No, pero Mercedes... No, pero no es lo mismo, en mi opinión. Eso también lo comenté justamente ayer. O sea, Rosberg no es el líder. No era el piloto a batir de Mercedes. Rosberg era el coño, era un mundial, sí. Pero al final, el cabeza de Mercedes era Hamilton. Era el piloto a batir, era como el... Se le va a Rosberg, ok, busco un segundo. Si es que me viene hasta casi bien, entre comillas. Porque así ahora voy a tener a Hamilton, que sé que es un bicho, que me lo pelea todo, y le pongo al lado a Bottas. Mira lo bien que le ha ido la película a Mercedes con Bottas. Cero problemas. Casi. No sé. Yo creo que es mucho peor si se les va el líder. Si se te va el líder, tienes que buscar un repuesto de líder. Sí, no. Buscar un repuesto de segundo. Está claro que para Mercedes sería una putada tremenda. Que una Hamilton putada sea enorme. Pero por enorme. Eso digo que, o sea, si, pero es que no vas a fichar a nadie. O sea, ya digo, bueno, a ver. Si es que realmente tendrías que ir a por un Fernando Alonso o por un Verstappen. Pero es que hay dos pilotos. He dicho que hay dos: Verstappen y Alonso. Y Alonso yo creo que no lo fichan ni de coña. Y a Verstappen tampoco. Pero Alonso, ¿por qué no quiere a Mercedes? Porque si Mercedes llama a Alonso, va de cabeza. Bueno, no. Alonso, que Alonso no quiere a Mercedes. Mercedes a por Alonso. Y, claro. Alonso que, corriendo, vamos. Claro, estoy diciendo que Mercedes es la que no querría fichar a Alonso. Claro, que claro. Que si a Alonso le llegara una de Mercedes, ni plan ni pollo. Exacto. ¿No? Exacto. Ni plan ni hostia, tío. Ni plan ni hostia, exactamente. Y, claro, pero la movida es que tendrían que... o sea, bueno, quedaría lo que decíamos antes, lo de Leclerc. Eso de que... También lo comenté. Sí, pero Leclerc... Bueno, hombre, Leclerc es lo más... De lo parecido. Más top que puedes pescar. El que más se acerca a Hamilton Verstappen. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sin llegar a serlo, ¿eh? Sin llegar a serlo. Sí, sí. ¿Te imaginas que se plantan con eso, con Russell y Bottas de nuevo, que le tienen que llamar? Oye, Valtteri. Valtteri. Es que cuidado, ¿eh? No sé. Nah, yo creo que ellos necesitan un... A ver, yo ya digo, todo esto es un poco especular y hablar claro, por hablar. Esto es sobre una hipótesis que... Porque yo creo que hay no hay ni un 0,10 de posibilidades de que esto pueda suceder, de que Hamilton se... Ricciardo, mira, también hablan de Ricciardo o Gasly. Ricciardo no está ahora para pedir nada. Ricciardo a día de hoy no tiene... Vamos, el prestigio está por los suelos. Y Gasly yo creo que tampoco, por muy bien que lo hagan a Fatauri, nadie... O sea, la gente no olvida lo de Red Bull al final. Que es la única referencia que se tiene de un piloto que ha estado en un coche rápido. Hombre, me puedo creer... A ver, me puedo creer la de Norris en el sentido de... La de Norris te la podrías creer, pero yo antes que Norris entonces a lo mejor iría por Leclerc. Ya, pero Norris ya le tienes medio relacionado con Mercedes, un poco. Igual ya, por ahí bueno. Puedes... ¿sabes? Si tienes a Norris y a Russell, sin ser ninguno de los dos, el ultratocho nivel... Son Verstappen, dos pilotos muy buenos. No, son dos pilotos muy buenos, seguramente alguno mínimo te funciona. Es una dupla que seguramente sí. Te va a funcionar. Es una dupla competitiva. Y además creo que McLaren igual podía recolocarse... Llevándose a Carlos Sainz. Y a lo mejor ahí sí sube Ferrari a Mick Schumacher. No, sería poquito. Ya, estoy. A Carlos no me lo saques de Ferrari ahora. Cuidado. Estoy haciendo película. Cuidado, por juntar un poco el tal. No sé. A ver, ya digo. Montaría la de Dios, ¿eh? También tiene una retirada. Montaría la de Dios, sería increíble. A ver, yo no quiero que se vaya porque quiero que se quede aquí, evidentemente. O sea, con Hamilton la temporada 2022 va a ser más divertida. Pero sin Hamilton la pretemporada sería más divertida que la temporada. Porque es una cuestión de rumores de haberlo escuchado. Sería divertido, eso está clarísimo. Pero ahora, claro, una vez que la temporada empieza con la dupla ya hecha,
corremos el riesgo de que... Por cierto, los he visto a varios en el chat y tal, ahora Dresgar y tal. Debris y Van Dorn que sigan soñando, ¿vale? Los dos. O sea... A dormir de nuevo, ¿no? A dormir. Debris, sin experiencia en Fórmula 1. A Mercedes no lo suben directamente. Y Van Dorn, para pasar teléfonos, está bien, pero no para subirle. Lo de Van Dorn es triste, pobre Van Dorn, porque... Pero no, ni de puta cosa. Ya, y eso que venía de F2, en plan, tochísimo, ¿no? Pues sí, y GP3. Era GP2, yo creo que ganó Van Dorn todavía. Ah, GP2, no me acuerdo. No me acuerdo bien, si ya ganó F2, yo creo que era GP2 todavía. Pero que no, que Van Dorn ni de Brice ni de puta coña, vaya. O sea, ya lo digo. Ni de puta coña. Con las aspiradoras. Sí. Con su forma. No, pero quiero decir que no se le va a jugar. Estamos hablando de que sería arriesgado a lo mejor poner claro. A Mick Schumacher o no sé qué. Imagínate subir a Debris. Mick Schumacher ahora mismo me parece una locura subirlo a un Mercedes. Sí, pero a nivel de marketing es una hostia Ferrari. Pues nada, marketing, hasta luego. Es que el marketing no te va a dar nada, ¿eh? Claro, sí, Javier, si te lo digo por picarte. Pero que es una de las posibilidades que. O sea, cabrón, yo fuera tío. Coña, sí creo que se lo podrían plantear. No, en el hipotético caso de mierda, nos hemos quedado picuetos aquí. Hay que hacer algo. Pero bueno. Hulkenberg tampoco lo veo. Hulkenberg, yo creo que ya son. Demasiado tiempo fuera de Fórmula 1. Si me dices el año pasado todavía. No, ya Hulkenberg tampoco. O sea, Hulkenberg ya son 2 años fuera de la categoría. A ver, bueno, está bien. Te lo haría bien, pero insisto, Mercedes necesita un. Claro. Algo tocho, muy tocho. Luego Vettel, yo creo que ya. Por mucho que a Daimler le interesara y claro, tal. Yo creo que... Daimler, que a lo mejor lo que quería es un piloto alemán, y ahí sí que lo digo en serio, igual sí quería antes a Mick Schumacher que a Vettel. Joder. A Vettel yo creo que en ningún caso, porque para este Mercedes tendría que ser el Vettel sí o sí, el Vettel Prime. Claro, no es el Vettel Prime. Por eso. Pero bueno, por mí, que sea Fernando Alonso, ¿vale? O sea, que si hablamos de preferencias personales, que sea Fernando Alonso. A ver, ¿le has jodido? Fuera broma. Por edad y tal, no lo ficharían, pero que está claro que al nivel de Verstappen y Hamilton es lo único que hay. Sí. O sea, evidentemente. Estoy de acuerdo. Pero bueno, Hamilton dijo que le gustaría estar en el F1 hasta los 37 años. Yo ahí lo dejo. Ya, y Alonso que dijo con 24 que con 37, 38 años también sería ya muy viejo para Fórmula 1. Mírale ahora. ¿Te acuerdas de la entrevista aquella de...? Sí, la vi. O sea, he visto el clip, sí. Que olvídate. Yo, si Hamilton está bien, yo lo he encantado de tenerlo aquí. Yo quiero ver siempre a los mejores. Exactamente. Igual. Y no a los mejores mientras estén bien. Claro, mientras estén bien, efectivamente. No como Kimi, el hombre, que se tira un poquito. No, pero que digo, si Hamilton está bien con 37, con 38, coño, que esté aquí, ¿sabes? Que yo la moda esta de. Coño, es que no dejan subir a no sé quién. Joder, pues si los de la vieja guardia siguen bien. Bueno, habrá, yo qué sé. Totalmente. Javier, tengo malas noticias. ¿Qué te pasa? No me ha tocado nada. Oh. Yo es que. Tendría que mirar el móvil. Porque me ha escrito mi señora, digo, hostia, a ver si va a ser buena noticia, si no. No ha tocado una puta mierda, ¿no? Es el mensaje. Literalmente, no nos ha tocado nada. Bueno, el del trabajo lo tienes también, ¿no? Voy a poner una cara triste, el Donkey Kong triste. Y en el trabajo no habla nadie, Javier. Ah, pues entonces eso es que no ha tocado. Si hubiera tocado, ya ni lo hubiese claro. hecho. Claro, alguien habrá hecho algo. Evidentemente. Ay, pues nada. Suscríbanse, por favor, que así no nos hago de pobre. es lo único que puedo decir. Alonso con 40 ha dado más nivel que con 39. Primera mitad de temporada, sí, ¿verdad? Pero curioso, un piloto que mejora durante un año es bastante. Pero tenía sentido por la desprecio. Hombre, tenía sentido, evidentemente. Sí, pero que el nivel que ha dado con 40, el que te quiero decir, es un nivel. Vamos. Si Ocon se va a Mercedes, ¿a quién ponemos en Alpine? Coño, a Piastri. Que viene Piastri. Claro, eso está. O sea, precisamente por eso, cuando hice el vídeo ayer hablando de todo este tema en Fórmula Fons y tal, dije que era como lo que menos descolocaba todo, ¿no? A nivel de locura, porque sí que creo que Alpine tiene ahora mismo el mejor recambio de la parrilla. Porque tiene un tío que viene de. Mira, Alpine le quitas a Ocon ahora mismo claro. Y no le supone ningún problema. Claro. O sea, que sí, que hace muy buena pareja con Alonso, pero que Piastri viene pisando fuertísimo desde atrás. O sea, que iría de cabeza. Al equipo Alpine. Pero bueno, todo eso al final ya digo. Porra para el día en el que hace el comunicado de que se ha repuesto emocionalmente y que va a luchar por el campeonato con toda la ilusión, Javier. El post del dramatismo, ¿no? El 3 de enero, digo yo. Han sido. Deja pasar el año. 3 de enero va a ser el día que lo diga. 3 de enero, 11:15 de la mañana. Post de Instagram de Lewis Hamilton.
foto en blanco y negro, foto negro al lado, o sea, fondo negro, letra blanca al lado. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Mis queridos fans, después de mucho tiempo pensando, he decidido que voy a seguir otro año más en Fórmula 1 para competir a pesar de la injusticia de Abu Dhabi. 28 de diciembre y hace un troleo. ¡Soy 8 veces campeón del mundo! Pese a lo que digan los demás, ¿no te imaginas? El 28 de diciembre. No, venga, en serio, ujala, en serio. Ujala, y yo digo... Joder, pues no tengo ni puta idea, la verdad. El 30 de diciembre. 30 de diciembre, vale. Pues nada, veremos. No, a las 17:45. Bueno, bueno, bueno. Vale, pues nada. Hagan clips y ya veremos quién, exacto, quién gana. Hagan clips para dejarnos retratados. El 7 de enero, que es su cumpleaños. O sea, el 7 de enero es su cumpleaños de Hamilton. No tengo ni puta idea, pero eso es muy fácil saberlo, a día, vale, de hoy. Lo ha dicho aquí, Machaca. Yo me fío de Machaca. Hamilton es del 85, ¿verdad? O sea, Hamilton va a hacer... Tiene 36 años, el año que viene 37, ¿no? Sí, 7 de enero del 85. Ojo, ¿eh? Juan macho, ¿te acuerdas cuando los del 85 no tenían 30 y pico años? Cuando los del 85 tenían 20 y algo. Era, ay, me acuerdo, como, de Fernando Alonso, eso, del 81, ¿no? Si no me equivoco, del 81. Y decir, coño, 20 años, claro, en el 2005, ¿sabes? Y me acuerdo de fichar en el Pro Evolution y cuando veía un 80 y algo decía, vale, este tiene 20 y pico. Eso lo hacía yo mucho también. El de los 80 es joven. El de los 80 tiene 20 y pico, lo ficho. Claro. Ahora el de 80 y pico, ¡hostia! ¡Hostia! ¡Soy yo el que tiene 20 y pico! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uy, tía! ¿Qué ha pasado? Se nos ha ido de las manos, por completo. Ya, carreras de deportistas, por ejemplo, en el fútbol, que ya hemos vivido enteras, Porque yo me acuerdo del debut de Fernando Torres, por ejemplo, y ya retirado, o sea... Sí. Esto lo comentamos con pilotos en el bolido pasado. Pilotos que hemos visto ya su carrera casi entera. Sí. No ha habido ninguno todavía que hayamos visto debutar y retirarse, ¿no? Sí, Rosberg. Ah, bueno, sí, vale, joder. Por ejemplo. Cuéntame. Sí, es decir, Rosberg y... Pero de Rosberg ha sido... bueno, de pilotos con una trayectoria larga, hablamos. Por lo menos 10 años. Claro, sí, claro. Grosjean podría contar como tal, sí, la verdad que fue larga la de Grosjean, sí. Sí, Grosjean también, en verdad. Lo que pasa es que yo voy capo, voy a decir, Max Chilton, ¿vale? Sí, claro, nos ha jodido, pero quiero decir, pilotos que hayan estado... Claro, pero vamos a hacer una trayectoria en plan, claro. Haber estado toda su trayectoria en Fórmula 1. Claro, yo Giovinacci no lo contaría yo aquí, son 3 años. Pilotos de más de... Maldonado. Claro, Kimi. Claro, Rosberg estuvo... Yo a Kimi no lo vi debutar. No, yo tampoco. O sea, yo ya vi la Fórmula 1, yo a Kimi y a Alonso ya los vi. O sea, no recuerdo claro, si claro. Debut. Yo cuando yo empiezo ya están. Verlight. Sí, madre mía. Dame un segundo, Javier, carrileme esto. Le doy un segundo. Es que no saben ustedes, pero le acaba de tocar. Le ha tocado el gordo. Mira la cara que está poniendo. Le están diciendo, oye, nos acaba de tocar 25 millones de euros. Ahora pone esa cara como diciendo, mentira, me están vacilando. De hecho, ya os traduzco yo. Está diciendo, no puede ser. ¿Qué creéis que es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Le están contando algo divertido? ¿Le están puteando? Yo creo que le están puteando, yo creo, en realidad, ¿eh? Ha puesto la mano en la cara. Le están puteando, ¿eh? ¡Es padre! ¡Es padre! Amigos, joder, Alfonso va a ser padre. Algo divertido, eso tiene pinta, ¿eh? Ahora frunce el ceño, cuidado, ¿eh? Hay algo que no le acaba de gustar. Le devuelven la Switch. Por fin puede jugar a Mario Kart conmigo, coño. A ver, yo creo que es algo que no le gusta, pero que no es grave, ¿no? Está claro. O sea, el tío está como... Joder, me está hinchando los huevos, ¿no? Pero no parece que sea nada... ¿Tema trabajo o tema personal? ¿Qué creéis que es? ¿Tema trabajo o tema personal? Le ha llamado Botas que va a tener un hijo. Cuidado, ¿eh? Toto diciendo que vale bien de Mercedes. Es Hamilton diciendo que sigue, que no nos preocupemos, que sigue. Twitch diciendo que no ha cumplido con las horas en stream. Ahora se pone la conversación un tono más... Está rascando la cabeza. Está pensando. Se está rascando mucho la cabeza, cuidado. Eso, si yo lo conociese bien, debería saber lo que significa, pero... Nada, está diciendo, mira, tú... ¿De qué coño estás hablando, tío? Fonseca Raguratán. Patrocinador para bólidos, cuidado. Cuidado. Está negociando un sponsor para bólidos. Cuidado.
¿Creéis que ha sido de trabajo o de... o personal? Has colgado y has vuelto a... ¿Qué coño le pasa a ti? Me como el anuncio y no sé qué estar hablando, pero este me suena bien. Nada, mi departamento de comunicación que vamos a reclamar a la lotería por no haber salido el gordo que tenía yo. A ver, no, ¿era trabajo o no era trabajo? No, era mi madre. Ah, vale, yo estaba aquí montando películas. Digo, a ver, ¿será trabajo? ¿Será...? Y digo, debe ser algo que no le acaba de gustar mucho, pero que no es grave. No. ¿Me equivoco? Mi madre consultándome cosas de regalos de Navidad y tal. Ah, vale. No, no era excesivamente importante. Se te veía un poco molesto. Te veía ahí todo rascándote la cabeza. Ah, no, porque joder, estabas tú cada vez que carrilando el directo. Y digo, pobre Javi, que se va a quedar... Yo estaba montando de películas, preguntando al chat, ¿qué creéis que es? ¿Qué queréis, algo de trabajo, personal? Tonto, que no voy a decir que Hamilton viste bien, cojones. Estoy viendo los mensajes. También han dicho, esto es The Wolf diciendo que habla bien de Mercedes, es Hamilton. Claro. Ha habido muchas teorías. Mi madre, mira que le he dicho, le digo lo primero a mi madre, digo, mamá, estoy en directo. Y le ha chupado tres pingos, me ha seguido hablando con... Ah, bueno, pues ya está. Ya esperarán, ¿no? Ya esperarán. Pues que se esperen, ¿no? Que se esperen. A ver, verdad, mi madre estaba antes que vosotros, chat. Yo lo siento mucho, pero... Ay, Diosito, qué grande esta mujer. Que... Hasta no gracioso. Sé, no sé ni por dónde íbamos ya. No, yo tampoco. No sé de qué está... No sé. Ah, sí, estaba mirando el móvil con lo de que no me había tocado el gordo, ¿no? Ya está. Pero... Ah, es verdad, exactamente. Muy tal. Pues nada, no sé, hemos hablado de Hamilton, los rumores de retirada. Que yo sepa, no nos dejamos ninguna mierda por ahí, ¿no? Así especial, chat. Yo creo que no, hemos hablado de lo de reserva, de los... Han habido rumores. Yo creo que... Yo qué sé. Está todo bien, está cubierto. Lo de los saludos de Navidad también lo hemos hablado. Estabais hablando de lo mucho que sois de Luis. Que somos muy de Luis. Lo de Siento Audi... Yo, el comunicado de Latifi, es verdad, lo de Latifi, tú, eso sí me interesa. Ah, es verdad, no lo hemos comentado eso. Lo de Latifi, la mejor persona. Nicolás sí. Latifi y... Una pena, tío, que... A mí me da mucha pena, la verdad, pero... Además, el comunicado es... me gusta mucho, tío, el comunicado. O sea, quiero decir, son muchos los deportistas famosos, los famosos en general, que sufren bullying por internet, bullying en determinados momentos, ¿no? Sí, bueno. De acoso y tal. Pero me gusta mucho, o sea, cada famoso y cada persona se toma las cosas como se las toma. Pero me gusta mucho el comunicado de Latifi, remarcando que se planteó el cerrar su Instagram y sus redes sociales y tal, pero que dijo que no. Aquí están mis cojones. Que no, que aquí, básicamente una, aquí están mis cojones, que no. Sí. Que solamente pide disculpas a Williams, que es a quien les tiene que pedir disculpas por romper el coche. Claro. Y que a tomar es que manda huevos, que ahora un piloto que tenga un coche de mierda no va a pelear como si... Coño, eso. Pues tendrá que hacerlo con lo que tiene, ¿no? Diciendo va a pelear y además le dice, yo peleo por la posición que sea. Si claro. Es porque ahora decimos esto, pues porque ahora decimos esto. Y es verdad. O sea, qué cojones. O sea, quiero decir, y además lo dijo es que muy si bien. Si no, pelean solo dos. Claro, lo dijo muy bien Víctor, tío. Y estuve muy de acuerdo con él. Mira, que ya sabes que a mí F1 me cae como el culo. Que ya sabes que tú y yo, Javier, no nos podemos ni ver con él. Pero me gustó mucho un tuit que puso diciendo qué clase de aficionado de mierda. No sé si lo dijo tan agresivo porque Víctor es muy comedido, ¿no? Pero por ahí va. Sí, pero sí, bueno, yo si no se lo convierto. ¿Qué clase de aficionado de mierda la Fórmula 1 tienes que ser para no querer que un piloto compita porque claro. No quieres que perjudique al que está luchando el campeonato? O sea, ¿qué clase de aficionado de mierda a la Fórmula 1 tienes que ser para no disfrutar de la carrera completa y de que cada piloto luche por su posición? Porque es lo que tienen que hacer, porque hay muchos intereses en juego, aparte del campeonato. Claro, joder. ¿Para qué? Ay, no. Que van a molestar. Es que si no, entre Verstappen y... Competirían dos, entonces. Los demás no compiten. Claro. No, la última carrera del año, o sea, que compitan solo Verstappen y Hamilton. Claro. Que salgan ellos dos y los demás que se queden en el garaje, entonces, ¿no? ¿Estás jodido? O sea que a tope con Nicolás Latifi. Porque además, yo lo he dicho siempre me ha caído muy bien Latifi. Pero además me queda bien porque creo que es una personalidad, o sea, dentro de que es un pedriver, ¿vale? Y que seguro que hay un montón de tíos con más talento que él para conducir un Fórmula 1, estoy seguro, ¿vale? Pero a nivel de personalidad me gusta porque es un tío que creo que es muy consciente de su nivel en la Fórmula 1. Y igual le falta ese ego del campeón del mundo, ¿no? Del que hablamos a veces. Sí, egoísta, arrogante. Igual es demasiado bueno. No sé cómo decirlo, ¿no? Es como... Y es bonachón. Y me gusta muchísimo, tío. Y me gusta muchísimo. Y no, yo Latifi, quitando el nivel de piloto, joder, yo no tengo ningún problema con Latifi. Ojalá todos los paydrivers fueran como él, conscientes de que son paydrivers. O sea, que él tiene la... él sabe que lo es. O sea, no... Sí. Todos lo saben, ¿no? Pero él actúa sabiendo que lo es. Y joder, y luego aparte es amigo mío. Ya sabe. O sea,
sea, para tener amigos. Es verdad, tío. Hizo, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Qué pasó con Fons de Fórmula Fons? No me acuerdo lo que pasó. Pues él estaba jugando a Breath of the Wild, le hizo una raid y me saludó. Dijo, ah, es verdad. Y dijo, vale, sí. Y ahí lo tengo. Cada poco tiempo me gusta retuitearlo. Y decir, mira cómo está mi pana. Grande Latifi, tío. Mi pana Latifi. Latifi conduce un F1, pero podría llevar una panadería parisina y estaría igual de sonriente el cabrón. Sí, sí. O sea, tiene pinta de ser una persona feliz. De hecho, Latifi va a ser un poco como Palmer de aquí a poco y se quedará comentando carreras en la tele canadiense y tendrá pinta de que se va a pasar de puta madre. Que Palmer también era. Palmer también era majo. O sea, Palmer también era el típico tío que yo creo que era consciente de. Palmer estuvo. Bueno, no. Palmer estuvo. Año y medio. Dos años. Año y medio, menos, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito. El año de debut de Renault, Palmer Magnussen. Y después lo bajaron. Y luego Palmer Hülkenberg. Y a, mitad de año Sainz. Ah, es verdad. Si no recuerdo mal. Eso fue. No, me baila un poco esa época, pero bueno. Sí. Que, joder, me acuerdo la de Magnussen en Renault, que le quitó el asiento a Pastor Maldonado con dinero. Porque de repente fue cuando no sé si en Venezuela cambió alguna norma de ya no dar más dinero a la Fórmula 1. Entonces perdió el patrocinio de Venezuela a Maldonado y se quedó sin nada. Fue una época curiosa. Eso fue que cuando se murió Hugo Chávez, quizá. Algo así pasó. De una puta idea, la verdad. Algo así pasó, quiero recordar. Pero bueno, no sé. Me acuerdo a medias. Algo así coincidió. Puede ser 2013 o 2014, más o menos era la época de. Bueno, no sé, da igual. Que la Fórmula no da muchas vueltas. La época en la que Renault tenía pilotos que duraban 6 carreras. Ay, Diosito. Menos de un año. Pues sí. Bueno, aunque últimamente cambian también mucho, también te digo, ¿eh? Sí. No cada 6 meses, pero es verdad que cada año casi cambian. El otro día estaba pensando, el año que viene no debuta nadie en Fórmula 1, ¿no? Pues es verdad, ¿eh? El año que viene no debuta nadie. Que llevamos tiempo sin que nadie debutara. Ah, sí, Zú, perdón. Ah, Zú, es verdad, no, Alfa Romeo. Sí, perdón, es verdad, estaba pensando, digo, Zú, no he dicho nada. Juan Luzu, perdón. Sí. ¿Alguien más puede decirme Zú, por favor? Que ¿alguien más puede? ¿Alguien más? El piloto puede chino de calidad. Oye, te lo han dicho de otra manera. El piloto chino de calidad. Cuidado. El Juan Chucho. ¿Alguien sabe si Zú? ¿Zú? Pero entonces va a ser Zú el chat. ¿Zú? Vale. Siendo tú muy de Zú, cuidado. Siendo yo muy de. Además, soy yo muy de Zú. O sea, que es mi. Eres tú muy de Zú. Que es mi niño del F2. Y se me ha olvidado. Zú. Zú. Sí, es Zú. Confirmadísimo, No hay duda, Verdad. Pues nada. Pues muy bien. Pues bienvenido, Juan Luzú, a la fantasía de la Fórmula 1. A la Pásate Juan, amigo. Pásatelo muy bien ahí con botas. Con botas al lado, cuidado, Va a ser bonito. Banjo-Zú. Hostia, buen nombre. Banjo-Zú está muy bien. ¡Ay! Javier, ¿qué va a hacer hoy? Hostia, pues no sé. ¿Te ha tocado algo? ¿Qué? Ya sale el borde de esos, O sea, no sé si tú has mirado. ¿Ha terminado ya? Sí, yo creo que sí. Casa ya todo ya, ¿no? No sé, bueno, no tengo ningún mensaje, así que entiendo que. Nada, ¿no? Malo. Que una mierda. Yo me comí un tremendo pingo, porque además ni acaban en el número. Porque los míos acaban en 9 y creo que en 9 no acaban nada. Entiendo que no. Tenía uno que acababa en 69, el número cómico. Y nada. Terrible. Es el 86.148 es el gordo, ¿no? Sí, me suena que sí. Ese será el número de victorias con las que se retire Fernando Alonso, ¿estás de acuerdo? Probablemente. Muy probablemente. Tengo cero dudas, ¿no? Cero dudas. Y cero pruebas. Y cero pruebas también. Eso siempre, eso se da por hecho. Ha tocado una tocha. A tope con esa gente. Enhorabuena, gente de Atocha. Atocheños. Atocha es como un barrio de Madrid. O sea, yo que voy mucho a Madrid, no te creas que me conozco los barrios de Madrid. Pero Atocha es como una estación de metro y por ahí como un barrio. Pero no sé si es un barrio de verdad o cómo se llama esa zona, no tengo ni puta idea. Yo, la verdad es que de Madrid cero, sinceramente. Yo la estación de tren sí. Pero yo fatal, ¿eh? Y voy. Casi todos los días, voy a trabajar por ahí, o sea que imagínate cómo está la cosa. Pero soy súper, súper torpe, tío. Yo cojo y digo, yo voy por esta, por la que hay un no sé qué al lado. O sea, no identifico la. Soy malísimo para identificar carreteras y tal. Me dice, a lo mejor, ¿tú por qué carretera vienes? Y yo qué sé, por la que queda un tanatorio a la derecha, ¿sabes? Lo que diga Google Maps. Estuve una semana yendo al curro, mi primera semana, con el Google Maps. O sea, la semana entera. No me aprendí el camino. Cuando ya me sabía el camino, dije, me lo dejo por si acaso.
Por si acaso. Y estuve una semana con él. Yo a lo mejor me la pongo dos, tres veces, pero a la cuarta supongo que ya. Yo quise asegurar. En fin. Pobre seguro. ¿Sabes qué es seguro, Javier? Uf, a ver. Lo bien que me lo paso contigo haciendo un bolido. Creía que ibas a hilar con otro tema y digo. No, ya no hay más. Ya no hay más. Ya iba a cerrar. Algo en el tintero. Ya iba a cerrar prácticamente. O sea, ya. Ya, sí, sí, no. Está, ya iba a cerrar. ¿Hacemos una raid o algo a gente que haga directo por la mañana? Venga, hacemos una raid. ¿Quién hay por ahí por la mañana, chat? Que os caiga bien. Menos gente, pero bueno. A ver. Alguna habrá, hombre. Va un poco como el culo esto, oye. Ciro López. Ciro López, pero Ciro López. Ni el gordo ni el flaco, what the fuck. Qué título más de boomer, ¿eh? De... Hostia. Oye, he puesto un tuit muy de boomer, tío. Diciendo que no tengo tiempo que perder con la lotería porque estoy formándome como entrepreneur y que no quiero dinero de Pedro Sánchez. Ah, sí, perdona, lo he visto. He visto el tuit, sí. Sí. Intento que quede lo más boomer posible. Creo que no está mal. No está mal. Mantienes un nivel. Vale, tengo un nivel. Pues le hacemos una raid a... A ver. ¿Qué es esto? Una muchacha aquí jugando. Pero bueno. No sé, Javier. ¿Un tipo jugando a figura con 700 espectadores, tío? What the fuck. Pero bueno, ¿y no eres tú? Bueno, yo tengo 720 espectadores, pero este señor es de Alpine. ¿Cómo? Embajador de Alpine. O sea, vamos a ver cómo se llama. No será este de eSports o algo, ¿no? Se llama Thomb. Escríbemelo. THOMB. THOMB. Vale, Alpine. Pues nada. Embajador de eSports. Bueno. De Alpine. Bueno, pues nada. Gente, vayan a ver al embajador de eSports de Alpine. Y le digan que sí, confía en el plan. No será ni español, imagino, pero bueno. Cuidado, e inglés. E inglés, pues nada. No, Gabacho, pues podría ser peor. Claro, decís que el plan a tope, que si confía en el plan y ya está. Do you trust the plan y ya está. Es de Alpine, está obligado a responder sí. Claro, está obligado a responder sí. Gente, os queremos muchísimo. Los de Fórmula Fons, sois los mejores también, que lo sepáis. Los mejores. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Iniciar raid y...